Hola a todos, vamos a continuar con la segunda temporada de Anime de Primavera. Y esta temporada inauguramos la sección de Magical Girls. Kaitou Tenshi Twin Angel. Las arcángeles ladronas, fantasmales, gemelas, Meguru Amasuki es una Genki Loli que va a estudiar a Tokio y allí es elegida para convertirse junto a una compañera Kudere en Twin Angel, una superheroína mágica que lucha contra el mal con el poder de la amistad y del amor. Es un anime Magical Girls clásico de manual. Monstruo del día, transformaciones, lucecitas de colores. Creatividad cero. La animación de las escenas de acción se mueve menos que un perezoso disecado. Rokudenashi Mayutsu Koushito Akashic Records. Memorias de Akashic, del instructor de magia bastarda. Guren es un maestro de una escuela de Magical Girls con uniforme semiporno que es un completo desastre como mago y ser humano, que deberá demostrar que con su determinación podrá compensar su falta de conocimiento de magia. Es el punto de partida de una historia de escuela de Magical Girls desde el punto de vista de un maestro idiota. No tiene mucho sentido, pero podría tener su gracia, aunque aquí no la tiene. Hay humor ecchi, hay humor otaku, hay humor slapstick, y no pillo la gracia. Lo único que veo destacable hasta cierto punto es el diseño y los fondos. Sugumomo. Aquí tenemos una historia de Magical Girlfriends. ¿Magical Girl? No del todo, Magical Girlfriend. Es el subgénero en el que un Gary Stu, normal y corriente, aunque con grandes tendencias pajilleras, acaba conviviendo con una Magical Girl. Y se la menea. Depende de la historia, aquí al menos se ve tendencia a ello. Kazuya Kagami, un chico de instituto, se encuentra con que la faja del yukata de su madre se transforma en una tsundere sobrenatural que luchará contra las moecos invocadas a través de objetos cotidianos. La historia es una estupidez, poco más que una excusa para saturarlo todo de humor ecchi y humor otaku. La animación es convencional, pero a veces da algunas sorpresas interesantes. De hecho, la animación es muy superior al diseño, y eso crea un efecto raro. Clockwork Planet. En un planeta hecho de engranajes, Naoto Miura es un chico con una especial habilidad para la relojería al que le cae del cielo una superheroína robopilingui que lo tomará como su dueño. Juntos lucharán por evitar la destrucción de la ciudad engranaje de Kioto. Es un anime de Magical Girlfriends previsible donde todo pasa porque sí y hay escenas ecchi. Lo único que veo destacable es su diseño industrial. Dungeon ni de ai wo motomeru no wa machigateiru darou ga gaiden Sword Oratoria. Nueva saga del anime. ¿Está mal recoger a chicas en una mazmorra? De fantasía épica completamente adaptada a la lógica de los videojuegos, donde los personajes son dioses descendidos al mundo terrenal para divertirse explorando mazmorras y matando monstruos para subir de nivel. Vamos, los dioses son jugadores de videojuegos. ¿O los jugadores de videojuegos son dioses?
Los personajes son estereotípicos, son media docena de muecos y todas tienen el mismo protagonismo. Cuesta tomar el hilo a la historia si de principio a fin no paran de cambiar de plano para ver qué cosa ingeniosa ha hecho fulanita o menganita. Por lo demás, hay humor otaku, hay humor ecchi y la historia es tonta. Pero no hay problema en que la historia sea tonta, es la premisa de este anime. El problema es que su torpe dirección desluce a los personajes y desaprovecha los toques ingeniosos que tiene el guión. Shumatsu nani shitemasu ka? Isogashi desu ka? Shukute morate li desu ka? ¿Estás ocupado o te están salvando? Anime de fantasía épica sobre Willem, el último ser humano de un mundo dominado por antropomórficos que deberá luchar por evitar la extinción junto a un equipo de lolis mágicas con el poder de usar las espadas mágicas Carion. Aquí hay lolis, brujas con minifalda, humor kawaii y un protagonista Gary Stu. Como Moe, es relativamente discreto, pero los personajes tienen el carisma de un zapato. Y su historia se basa tanto en interminables diálogos sobre nada que cuesta encontrar el interés. Recreators. Un joven dibujante usando su smartphone atrae a un equipo de Magical Girls guerreras de un mundo de fantasía que convivirán con él. Es como lo del chaval atrapado en videojuego de fantasía, solo que aquí, en vez de ser el otaku el que va al mundo de fantasía, es al revés. Son las muecos las que van al mundo real, al que llaman el mundo de los dioses donde fuimos creadas. Es un anime muy pretencioso al querer establecer un paralelismo filosófico tan burdo en algo que es poco más que un anime de Magical Girlfriends. Los personajes son clichés y el punto de partida muy tonto. Por lo menos no hay ecchi. Y los diálogos son elaborados, lo cual no tiene sentido si no hay nada importante de lo que hablar. Este anime es lo de siempre, hecho con mucho dinero. Lo respeto por su espectáculo visual, pero como no mejore la historia, eso no será suficiente. Renai Boukun, la tirana del amor. Seiji Anno es un estudiante de instituto que se encontrará con Gris, una ángel cosplayer poseedora de la libreta Kiss Note, con la cual puede provocar que las personas escogidas tras besarse se vuelvan pareja para toda la vida. Con ella provocará que Akane, una yandere psicópata hipermamaria, se enamore de él, así como de ella misma. Y tras una serie de carambolas extrañas, también se enamorará de todos ellos la hermana loli lesbiana de Akane, y luego se añadirán a la fiesta una tomboy, el amigo tropical, y un gato furry con cara de viejo pervertido, concluyendo en uno de los poliedros sentimentales más bizarros vistos en anime. ID0, un anime de mechas. Maya Mikuri es una estudiante que hace prácticas en una nave espacial minera. Entonces, será secuestrada por un grupo de piratas que usarán sus conocimientos para robar los yacimientos de otras corporaciones. Se trata de mechas mineros, a los que le trasplantan la conciencia de sus pilotos de forma remota. El diseño está bien, pero su animación en cel shading no es gran cosa. En cuanto a las historias, podrían estar bien si los personajes tuvieran más carisma. Aún así, agradezco que hayan hecho una historia de mechas diferente. Atom, The Beginning. Aquí tenemos una precuela de Astro Boy. Umataro Tenma y Ochanomisu Hiroshi son dos jóvenes ingenieros que crean a A-106, un robot superhéroe. Y la historia podría estar bien de no ser por los abusos de humor otaku. Por lo demás, la animación es pobre y el diseño es una mezcla de estilo Tezuka y anime actual genérico que no le pega nada. Esta precuela es un desperdicio. Kyokai no Rine, tercera temporada. Esta tercera temporada de Rine del Linde, la comedia de exorcistas y shinigamis basado en los mangas de Rumiko Takahashi.
Gracias a las constantes explicaciones del narrador, se puede entender sin haber visto las dos primeras temporadas. Por lo demás, sigue en su línea. El humor absurdo es gracioso, pero el diseño repetitivo y la animación bastante cutre le hacen desmerecer. Sagrada Reset. Un anime de David Productions, de chavales con poderes psíquicos. ¿Oh? ¿Y han hecho un anime de psíquicos hipermusculosos, fabulosos y con un puntito tropical? No, es más bien un slice of life de intriga psicológica. En el pueblo de Sakurada, la mitad de la población tienen poderes psíquicos, pero estos no siempre son útiles. El protagonista es Kei Asai, un Gary Stu de instituto con el poder de mantener siempre una memoria fotográfica, que conocerá a Misora Haruki, una dandere medio autista con el poder de retroceder 3 días en el tiempo. Juntos se dedicarán a ayudar a la gente del pueblo a medida que descubren las condiciones de sus poderes. El punto de partida no es el más original del mundo, pero puede ser interesante ver cómo desarrolla la historia a nivel psicológico. Personalmente, me pone nervioso ver a los personajes con habilidad para cambiar el mundo, preocupándose por cosas como consolar niños o hacer feliz a X personaje que está triste y melancólico. Pero supongo que este es el punto de este anime. Los personajes parecen tan fríos y lógicos que da la impresión de que el anime está mal traducido, pero aún está por ver hacia dónde se dirige esta historia. Kenka Banchou Otome Girls Gay Beach Boys. El Valle de las Peleas, chica contra chicos. Microanime sobre Hinako Nakayama, una estudiante de instituto para chicos conflictivos que se hará pasar por su hermano para coronarse como el rey de la pelea estudiantil, y así su hermano podrá ser aceptado como jefe de una banda yakuza. La animación es muy pobre, los secundarios son siluetas grises, y no entiendo cómo nadie se da cuenta de que un personaje con voz de helio, pestañitas y el pelo rosa es una chica. Sin embargo, aparte de eso, el diseño está bien y la historia es de las más interesantes que he visto en un microanime. Berserk 2017. Berserk 2017, secuela de la controversial Berserk 2016, un seinen de acción y ultraviolencia y terror. Obviemos que tienes que estar al tanto de la serie del 97, o las tres películas, y la temporada pasada para saber qué diablos ocurre. En este arco vemos como Guts intenta llevar a su novia Casca a un lugar seguro para seguir su lucha, ya que ella está tan cuerda como un saco de papas. Para esto se le une un equipo variopinto digno de un juego de RPG. Esta temporada sigue arrastrando algunos problemas de la pasada, como el CGI más feo que pegar a la madre, y una dirección en la acción más despistada que ella sola. Pero eso sí, las escenas 2D han aumentado, y esas escenas 2D están bonitas, y además la banda sonora de Hirasawa es genial. La calidad de guion y de personaje sigue estando allí, así que si eres capaz de soportar el CGI más feo, puedes verla. Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho. Empezando con el libro mágico desde cero. Es un anime de fantasía épica basado en novelas ligeras de temática más clásica que videojueguera. Olvidémonos de otakus transportados a un mundo mágico y héroes matando a todos los malos que se encuentran para salvar a la princesa Aimoe, pero es bastante contenido. Es un mundo en el que hay hombres bestia discriminados, las brujas están perseguidas y estas a su vez están enfrentadas entre sí por dominar diferentes tipos de magia. El protagonista es un hombre tigre que hará de guardaespaldas de la bruja Cero, mientras esta busca un libro mágico muy peligroso que le han robado. La historia no es lo más original del mundo, pero tiene chicha y está bien narrada. Y los personajes tienen personalidad. Pueden hacer algo interesante con este anime. Sakura Quest. Aquí tenemos un Yosei, un anime para mujeres adultas de PA Works. Una joven modelo es contratada por error para una campaña de promoción turística en un pueblo y deberá pasar un año trabajando en un parque de temático decadente dedicado al chupacabras junto a otras 4 chicas. Es una comedia costumbrista con toques de humor inteligente y sentimentalismo. La historia no es gran cosa, pero está bien narrada y se nota que es una obra hecha con cariño. Creo que vale la pena darle la oportunidad para ver cómo se desarrolla. Warao Salesman New.
Esto es una comedia seinen que me ha llamado la atención. Son dos historias por episodio sobre un comerciante que busca gente solitaria, les ofrece ayuda para satisfacer sus vicios y a cambio les arruina la vida en una cruel ironía. ¿Es como Doraemon cruzado con Keiji? Pues sí, el caso es que funciona bien como sátira social. Y su diseño es una especie de actualización del estilo humorístico clásico manga con un toque underground. Realmente es una propuesta muy interesante. Seikai Suru Kado. Kado, la respuesta correcta. El último anime de Toei. ¿Y qué será esta vez? ¿Otro churro mal animado? ¡Ni eso! ¡Es el Shading! ¡Estos weones de Toei! ¡Y es un buen anime! ¿Qué? Kojiro Shindo es un hábil negociador que se dispone a hacer un viaje de negocios, cuando el avión es engullido por un gigantesco cubo espacial que aparece de la nada sobre el aeropuerto. El misterioso cubo conmociona a todo el país, y mientras el ejército japonés investiga cómo rescatar a los pasajeros del avión, Shindo deberá mediar con los misteriosos alienígenas. Es un seinen basado en la resolución de conflictos y enigmas que se van dosificando. Los personajes se desarrollan de forma natural y todas sus acciones tienen una motivación lógica. Su cel shading es natural y discreto, algo muy poco habitual en cualquier estudio de anime. Por lo demás, no hay moe, no hay ecchi, ni nada fuera de lugar, y si bien la historia no es muy original y su desarrollo puede ser un tanto lento, agradezco mucho que Toei al fin haya dejado de hacer el lerdo. Shingeki no Bahamut Virgin Soul. Segunda temporada del ataque del Bahamut, el alma virgen. Cuando la gente dice que esta temporada es la temporada de las secuelas, no es poca broma. Continuación de este anime de fantasía épica de MAPPA y JC Staff que ocurre 10 años después de la batalla contra el Bahamut. La humanidad se ha impuesto a los dioses y ha esclavizado a los ángeles y demonios. La protagonista es una alegre moeco que se verá envuelta en la resistencia de los seres sobrenaturales. Mantiene el atractivo de la primera entrega, diseño espectacular, animación con carisma, dirección muy dinámica y una banda sonora cañera. Falta por saber si los personajes serán tan atractivos y si tendrán la misma habilidad, encajando el humor gamberro con las historias de espada y brujería. Por el momento, este anime apunta alto. Alisto Sourouku. Aquí tenemos el anime de la temporada de Magical Girls Edgy. La Reina Roja es una niña con poderes mágicos que se escapa de un centro de investigaciones y es perseguida por toda una serie de lolis mágicas. Y entonces es recogida por un otaku cool que luchará por defenderla. Aquí está lo interesante de la historia, el coprotagonista es un abuelo. ¿Anime gerontofílico ya? Esta perversión me confunde. No, el anciano es un personaje serio e inflexible, al que no le gustan los cambios en la vida, que deberá enseñarle a la loli los valores del respeto y la disciplina. El diseño no me acaba de gustar y los personajes parece que tienen una buena historia detrás. Aún es pronto para asegurarlo, pero con sus toques cyberpunk y sus referencias a Alicia en el País de las Maravillas, JC Staff ha hecho una propuesta muy interesante para este subgénero. Sin embargo, aunque la propuesta es interesante, a medida que se desarrollan los episodios, vemos que son menos capaces de llevar la dirección y no saben si hacer una historia tirando hacia lo kawaii o tirando hacia lo cyberpunk duro. Es una pena. En resumen, ¿qué tal la temporada? Pues de 24 animes nuevos, 3 son buenos, 4 son interesantes, 8 son flojos y 9 son directamente malos. Sería una temporada de tan mala calidad como las últimas 3 si no fuera por la tremenda variedad de temáticas que ha habido y por las segundas temporadas de buenos animes que ha habido. Y por esto yo la considero una de las mejores temporadas que he reseñado hasta la fecha. Y eso es todo por esta temporada. ¡Hasta pronto! ¡Que se diviertan! ¡Hasta pronto!